Abuelo, me dijeron que está de cumpleaños, loco. ¿En serio? ¿Cuántos son? Bueno, ya yo no los cuento por años, sino cuento por vírgenes. Ajá. Llevo 48. Oye, pero ¿y tú crees que puede llegar a los 50? ¿Así como está? No sé, Betito, que le rompieron el culito. ¡Ey! ¡Está de cumpleaños, eh! ¡Me traíste dos regalotes! ¡Venga para acá! ¿Qué pasó? ¡Esos son mías! Ay, no, pero está de cumpleaños, pues compartí. No, esos son mías. ¡Vecha, fáchame! ¡Venga para acá! Cariño, voy a tomar un poco de sol. Sí. Ay, dale. Ey, gracias, sobrino, gracias. A mí me dicen el solazo. Venga para acá, tómenme. ¿Tú quieres una zapatilla, mami? Yo quiero una zapatilla. Oh, coño, mucha papaya para ese periquito. Ya la espera, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te vieron esas muchachas? Dice, tú eres feo. ¿Quién? Más feo eres tú, pelo. ¿Qué te pasa? Ey, ¿cuál es el problema? Que sean feos. Eso tiene su ventaja. Claro, papá, si ya los feos no recuerdan más. Además, ningún feo se lo quieren violar, así que se te salvó tu culito. Y mira, otra ventaja es que los papás te aceptan es breve, hermanito. Ah, claro, si un novio feo, un novio fiel, ¿cómo no me van a aceptar? Sí, la mejor de todas es que no tienen que hacerte cirugía plástica porque eres feo y focó y así te tienen que aceptar. No quieres dejar que yo me coma ese chicle. Vente pa' acá. Tú quieres que te den y tú no quieres lana. Por eso nuevamente... Ay, ¿quién nos pone bloqueador ahora? Yo, ¿qué? ¡Asha! ¡Fuera! ¡Yo! Yo soy. ¡Para! ¡Yo! ¡Acha! 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 ¿Dónde se los pongo? Donde más quiera. Uf, en el Michoacán. Oye, las invito a mi fiesta de cumpleaños. Okay, perfecto. Oh, carne fresca. Oh, mi cotilla, loco. Estoy igualito que Neymar, loco. Tú sabes que el abuelo nos las va a quitar, loco. Nos suena comparsa. Te estoy diciendo, te la va a quitar, pues. Ay. Ey, él jamás va a poder quitarme esa hiela. ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes cómo me dicen a mí? Loquillo, ey. Ey, ¿qué te pasa? ¿Y a ti no te duele si tú te estás meneando? Es que sí, pero... ¿Ayudar? Amiga, es que usted no se acuerda todas las veces que usted me trató mal a mí. Ah, ¿no se acuerda? ¿Y qué tal si yo le refresco la memoria, señora? Cuchi, vete. Regresa y límpialo, Cuchi. Cuchi, allá también. Cuchi, ahí. Tú tienes que trapear, Cuchi. Dale allá. Oye, pero ¿tú qué haces viendo novelas? ¿Acaso te pago para eso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué haces comiéndote eso? Yo no te pago para eso. ¡Cuchi! Necesito que me hagas un emparedado de jamón de pavo. Y además de eso, Cuchi, un té de tilo, por favor. Me lo subes ahí arriba en bandeja, por favor, ¿ok? Bueno, muérete. O sea, ¿tú no crees que estás lo suficientemente gorda para estar comiéndote eso? Cuchi, aquí está tu quincena, Cuchi. Gracias. Señora, aquí hace falta plata. Cuchi, ese no es mi problema. Hello. Ahora vamos a ver quién es quién aquí. Juan, mi amor, ¿tú crees que Cuchi se venga de mí? ¿En serio? Yo no sé, mamá, pero si tú peleas con ella, te cae encima y te aplasta. Ay, tú sabes que yo creo que ella fue la que le pegó a su like. Ay, mira, ahí viene. Ay, no, mi amor, cúbreme. Ay, viene, me voy a quitar los lentes por si me pegan la cara. Ey, ven acá. Mira, Francuchenta, yo te voy a decir cómo son las vainas por aquí. Por cada maldad que tú me hiciste a mí, tú me vas a tener que hacer un favor. ¿Qué te parece? ¿Y si no lo hago? ¡Ay, si no lo hago! ¡Entonces te agarro a puño, pues! Pero si yo no te he hecho nada malo a ti. ¡Ah, no! ¿Verdad, mi amor? La verdad es que yo no me acuerdo. Ay, tu hijo no se acuerda. ¡Qué pena! Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Mira lo que le voy a decir, mis amores. No le estén haciendo caso a ese viejo verde, loco. Tranquilo, no vamos a caer. No caiga. Las invito a un trago. ¿Cómo no? Venga. Oh. Papá, te vi. Las perdiste, ya. Jamás. Vamos para adentro para que tú la vivas. ¡Viva, loco! Ven acá, no te con ese viejo, que ese viejo es el peor que el ámbito. Peladito de la Bergington.
tristeza. Yo no sé lo que es llorar. Chicas, ¿quieren ceviche? Oh, vamos, vamos, vamos a comer ceviche. Oh. Te la están haciendo. Te estoy diciendo. Venga para acá, que tengo una mesa. Tengo una mesa. ¿Estás oyendo? Tengo una mesa. Venga, venga. No, no, no. Echa, echa, echa. Ay, ay, ay. Echa. Ya está llorando, ya me la quitaron. Eso es lo que yo digo, ¿eh? Estás loco, vamos para allá, la viva. Vamos para allá. ¿Qué para allá? Ya te la quitaron, hombre. Mi mujer ya me está consumiendo. ¿Quieren algo de tomar? Yo, una piña colada. ¿Piña colada? A ver, ¿tú qué? ¿Tú qué? Las peladas. Gracias. Ah, ¿quieren ir a bailar? Nosotros de la verguito, vengan chicas, vengan, vengan. Oh, o sea, dancing, dancing with the stars. Te la van a quitar. Hey, yo confío en mí, loco. Yo mira, le van las dos allá, ¿ves? Soy un hombre divertido. Abuelo, venga, le quiero felicitarlo. Está de cumpleaños, vamos, venga. ¡Feliz cumpleaños, papá! Coño, que hijo más feo. De nada. ¡Era la Bellington! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Oh! Esa mamá tuya estuvo que está bien bonita. ¡Happy birthday, gran papá! Yo no me acuerdo de ese, pero está bien. Mi mujer ya me está consumiendo. Señora, señora, no se muere chatear. Pilla tu ropa, ahí está. Comienza a lavar, o si no te pego aquí mismo. Mueve. Ok. Somos panties del día a día, mi amor. Empieza a lavar. Mamá, ahí se va a ir buco jabón. ¿Por qué me miras así, Cuchi? ¡Pula de farmacia! ¡Cuchi! ¡Ay, Cuchi! ¡Cuchi, párese! ¡Pelea, pelea como una mujer! ¡Dale más duro! ¡Dale más duro, papá! ¡Pelea! ¡Dale duro! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué haces durmiendo? Cuchi, estoy descansando, tomando mi siesta. ¿Qué Cuchi? Siesta? ¿Ni qué? ¿Pasa a sacar la basura? Güey, que la basura no se va a sacar sola. ¡Pasa o te pego! Ok, Cuchi. ¡Pasa! Ok, pero no, pero Cuchi, cálmate. ¡Pasa, mueve! Ay, Juanjo, mi amor, ¿por qué no me ayudas? Tú me enseñaste a no meterme en problemas de adulto. Ay, pero... Está cayendo, come y me está comiendo. Bueno, estamos aquí en el primer concurso de feos. ¡En la playa! Y ahora el reto de baile. ¡Oh, mira ese culantro! ¡Oh, madre! ¡Su madre! Ahora el desfile en traje de gala. Y ahora el desfile en traje de baño. Oh,
Cuchi, tengo sed. ¿Cómo era que usted me decía a mí? Ya me voy y quería preguntarle si me podría prestar 25 centavos que me hacen falta para el pasaje. ¿Por qué no ahorras? Deberías ahorrar, Cuchi. Ese no es mi problema, Cuchi. ¿Puedes irte, por favor? ¿Me interrumpes? ¡Ahorra! Bueno, pía, ve. Ahorre. Ay, pero qué educación. ¡Cuchi! ¡Cuchi! ¡Tengo hambre, Cuchi! ¡Ay, tiene hambre! Yo tengo una deliquitez para usted. ¿Sí? Pía toalita, bien frita. ¡Hello, Cuchi! ¿Qué es eso? ¡Una alita! ¿No se acuerda cuando usted me decía cómete una alita? Bueno. Cuchi, recuerda que esa comida es para nosotros. O sea, esa no es tu comida, Cuchi. ¿Qué se supone que como yo? El pescuecito y las alitas, esas partes del pollo que están en el congelador. Yo no como eso. Pues deberías, Cuchi, para ver si así adelgazas un poquito. ¿Sí? Era para ti, Cuchi. Pero señor, usted tiene que cuidar la línea. Pechuga, a la plancha, Cuchi, alita. Ah, y... ya me la comí yo, qué vergüenza. Yo no sé, mamá, pero a mí me gusta la molleja. Abuelo, ya, usted no puede estar andando con dos peladas a la vez. Ya tiene que madurar. ¡Sí, me voy a quedar con una! ¿Con una? ¡Permiso, permiso! ¡Ey, espérate! ¡Sácame de duda! ¿Tú prefieres a ese viejo, arrugado, cochino que a un joven, guapo y fuerte como yo? Te la hicieron, papá. Todavía me queda la otra, papá. ¿Te queda qué? Tenía. Tenía, papá, porque mira. Vámonos, mami. Papá, ¿has visto a mi hija? ¿Cuál? Oye, la que estaba con el abuelo. ¡Ah! ¡Ellos son novios! ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Si esa es la nieta! ¡Ey, Fula, llega! ¡Ve acá! ¡Llega rápido! Ay, Cuchi, ¿pero qué pasó, Cuchi? Ay, es que estas manos, ya es hora de que me hagas el manicure. Cuchi, hay un salón de belleza, no sé dónde, pero anda. No, no, señora, para eso la tengo usted aquí. Y muévase que después viene el pedicure. No. Y ese toma mucho trabajo. Así que muévete o te pego. Moviendo. Moviéndose, señora, moviendo. Mamá, vas a necesitar un galón de pintura. Así me sentía yo antes. Bueno, señora, le toca bañarme. ¿Qué? Hello, Cuchi. O sea, ya yo me cansé, Cuchi. ¿Sabes qué? Si quieres pelear, vamos a pelear. Pero yo hice kickboxing. Me acuerdo de todas mis clases de kickboxing. Y empiezo en que uno, dos. Bueno, aquí aprendimos algo. Nunca le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y no subestimes a los más débiles. Permiso, voy a ponerme algo más cómodo. ¡Chuzo! ¡Es la nieta! ¡Tengo que hacer algo! Abuelo, tengo algo que decirle, abuelo. Dale de aquí, que ella no quiere nada contigo. ¡Perdiste! Pues vamos. Abuelo, lo que pasa es que... ¡Cállate, hombre! ¡Abuelo! ¿Qué pasó? Está con la nieta ya y él no sabe. ¡Ay, cala! ¡Ey! ¡Abuelo! 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 ¡Ahora! ¡Abuelo! ¡Coño! ¿Qué quieren? ¡Ah! ¡Llegaron tarde! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, con la nieta! ¿Tú crees que esta puede ser mi nieta? Ya le dije a lo que sigue. ¡Mamá! ¿Qué haces aquí, mamá? ¿Es tu mamá? ¡Sí! ¡Tremenda mamá! ¡Ay, tío, para el súper! ¡Tremenda mamá!